Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy hablaremos sobre un artículo escrito por el Dr. Michael Sala, titulado Reclutamiento encubierto en el programa De 20 y Volver, de los Marines Espaciales. Fuente, Dr. Michael Sala, exopolitics.org. ¿Estáis listos? Espero que os guste y nos vemos al final del vídeo. ¡Empezamos! El 1 de junio de 1978, durante el segundo día del campo de entrenamiento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, se le preguntó a Michael Christopher Gerloff si quería ir al espacio y servir en un programa de 20 y volver. Recuerda todo lo que sucedió posteriormente durante el proceso de admisión para su reclutamiento en los Marines Espaciales y recuerda parcialmente sus actividades posteriores durante sus 20 años de servicio de 20 y volver. Después de terminar el servicio de reserva activo con las reservas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, en 1978-1984, Gerloff pasó a servir como guardabosques del ejército estadounidense de 1987 a 1991 y oficial de policía en los departamentos de policía de Mount Lake Terrace y Shuttle de 1992 al 2001. Desde el 2004 al 2005, se desempeñó como oficial de policía internacional con la misión de mantenimiento de la paz de Liberia de las Naciones Unidas. Gerloff ha proporcionado registros militares y policiales que corroboran aspectos claves de su testimonio y contienen muchas anomalías que apuntan a su servicio de 20 y volver. Él cree que su representación ha sido inhabilitada por un grupo de inteligencia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Departamento de Inteligencia Naval, establecido por el presidente Dwight Eisenhower, que está activamente promoviendo la divulgación de un programa espacial secreto de la Armada de los Estados Unidos. En la parte 1 de esta serie de 5 entrevistas, Gerloff describe un avistamiento de un gran ovni triangular que lo activó, solo 4 días después, para comenzar el proceso de unirse al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Él describe cómo un capitán de infantería de marina lo entrevistó durante sus pruebas iniciales en el campamento, y aludió al avistamiento triangular como un factor en el que recibió una oferta especial. El capitán hizo una oferta a Gerloff para unirse al programa espacial de 20 y vuelta. El capitán dijo que enviaría un telegrama a los padres de Gerloff. En 2016, Gerloff vio el telegrama, un Marsgram, por primera vez y activó más memoria recordada. El Marsgram está entre las pruebas documentales proporcionadas por Gerloff, en apoyo de su afirmación de ser reclutado de forma encubierta en un programa espacial secreto de 20 y vuelta, dirigido por la Marina de los Estados Unidos. Fuente: Dr. Michael Sala, exopolitics.org. Hola de nuevo, vamos a tratar de desengranar un poco este artículo del Dr. Michael Sala, en el cual nos habla de un nuevo denunciante del programa espacial secreto. En este caso se llama Michael Christopher Gerloff. Bueno, vamos a leer un poco este artículo y vamos poco a poco a ver qué cosas sacamos en claro. O sea, más cosas. Dice, el 1 de junio de 1978, durante el segundo día del campamento de entrenamiento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, se le preguntó a Michael Christopher Gerloff si quería ir al espacio. Es decir, parece ser que cuando estás en el campo de entrenamiento, en lugar de esperar un poco a ver con qué tipo de personas estamos tratando, no. Esto ya al segundo día le proponen ir al espacio. Estamos hablando del año 1978. Es decir, que en ese año parece ser que el ejército americano, en este caso, ya tenía los medios y la tecnología suficiente para hacer según qué viajes espaciales. Parece ser que Michael Gerloff va a confirmar muchas cosas de las que dice Cory Good, sobre todo en cuanto al tema de este de 20 y volver. Es decir, esto suena mucho a ciencia ficción, pero cuando hacen un 20 y volver, en este caso Michael Gerloff vendría del futuro. Es decir, pasaría 20 años hacia adelante, es decir, si tiene
si tiene 20 años y hace un programa de estos de 20 y volver, él cuando llegue a la edad de 40 años lo van a traer otra vez a la edad de 20 años. Es decir, que podríamos decir que Michael Gerloff viene del futuro. Pero luego, bueno, ya sabemos que a estos marines se les hace un borrado de mente. Pero como ya sabemos de otros programas, estos borrados de mente no funcionan con todo el mundo. Del mismo caso que los MK Ultra y los Milab no funcionan en todo el mundo. Es decir, en todas las personas. Creo recordar que es un 5% de la gente, ya por mucho MK Ultra y traumas mentales y historias raras, nunca lograrías que esa persona estuviera bajo los efectos de un MK Ultra, un Milab o un borrado de memoria. No funciona. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen, bueno, ya lo dijeron los alemanes en su día, y bueno, pues la gente que hace, bueno, estas cosas. Recuerda todo lo que sucedió posteriormente durante el proceso de admisión para su reclutamiento en los marines espaciales del espacio. Y luego dice que recuerda parcialmente sus actividades posteriores durante esos 20 años. Él dice que recuerda prácticamente todo antes del reclutamiento a los marines espaciales. A partir de ahí, durante esos 20 años, porque parece ser que sí que este señor hace el programa de 20 y volver, recuerda muchas cosas parcialmente. Pero parece ser que estos recuerdos, cuando ve ciertas cosas, se le activan y puede lograr a recordar más. Gerloff dice que después de terminar el servicio de reserva activo con las reservas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, bueno, pasó a servir de guardabosques, etc, etc, etc. Y entonces lo que hace Michael Gerloff es aportar documentación. Además, bueno, es súper interesante porque entre la documentación que aporta, aporta un Mars Gram, es decir, un papel que le envían desde el espacio a la Tierra a sus padres. Entonces él lo guarda. Y bueno, pues parece ser que ya tenemos otra persona la cual va a corroborar muchas de las cosas que dice Corey Wood y otros denunciantes del programa espacial secreto. O sea, ya sabemos lo que va a pasar, que rápidamente va a salir gente diciendo que este testimonio es falso, pero bueno, en este caso lo van a tener un poquito más difícil porque Michael Gerloff aporta bastante documentación. O sea, pero bueno, Michael Sala en su página web exopolitics.com aporta toda una entrevista de unos 40 minutos aproximadamente, y esta es la primera entrevista de 5. Es decir, que este denunciante del programa espacial secreto nos va a hablar mucho más. Y nada, chicos, espero que este corto vídeo os haya gustado. Y lo mismo, escribir vuestras preguntas en la caja de comentarios. Yo esperaré unos días y responderé a todas vuestras preguntas, siempre que sepa la respuesta, y las colocaré en el canal de Red Agartha. Pronto voy a subir el vídeo de respuestas a las preguntas que tenéis sobre el vídeo que subí del Dalai Lama y la divulgación ya de estos extraterrestres de apariencia humana. Y nada, chicos, sin más, no quiero alargar este vídeo. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Red Agartha. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos
que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.